Por lo general, querer mejorar la economía personal y familiar es uno de los motivos por que las personas deciden inmigrar. A eso se han unido las crisis del COVID, la crisis climática y las constantes crisis políticas en varios países. Para analizar la situación que estamos viviendo y cómo afecta nuestra economía y especialmente a los inmigrantes, nos acompañan Benjamín de Yurre, economista y analista político, y Raymond Molina, también analista político. Bienvenidos. Gracias. Bienvenidos. Muchas gracias, un honor. ¿Cómo te vas a votar hoy, Benjamín? ¿Cómo te vas a votar? Espero votarme mejor ahora, si las tasas de interés me lo permiten, porque están elevándose cada vez más. Así es. Amigos, el pasado febrero, el presidente Biden, en el discurso de la nación, veía una economía resplandeciente, aunque los republicanos no eran tan optimistas. ¿Tiene responsabilidad el gobierno de la situación económica actual o es producto de todas las crisis que se han enfrentado, que se han unido? ¿Cómo afecta esto? Bueno, primero que nada, déjame decirte, la crisis actual comienza en la administración de Biden, porque cuando estaba el presidente Trump, el país estaba floreciente, las perspectivas económicas estaban muy sólidas, estábamos vendiendo energía, gas, inclusive a la Unión Soviética. Resulta que el comienzo de toda esta crisis se debe a que lo primero que hizo Biden fue destruir la industria de energética de los Estados Unidos. O sea, paró la producción de petróleo, de gas, que eso era el factor económico que vendíamos, que fortalecía. Nosotros somos los mayores productores y tenemos la mayor capacidad de, como es petróleo y de gas, que hay en el mundo. Resulta que nos hemos convertido de exportadores de petróleo a importadores. A importadores de petróleo. Ahí comienza el desbalance económico, porque empezamos a pagar por lo que antes teníamos, que no teníamos que pagar, eso afecta el déficit, tú sabes, del país, de la nación. Entonces, el precio de petróleo empezó a subir. Tú viste en las gasolinas que tú comprabas a $1.70, resulta que llegamos a pagar $5. Ya yo sueno como un abuelo cuando yo digo, yo pagué la gasolina a 1.70 al galón. Me mira como diciendo, eso es cosa del pasado, de Yurre. Exacto, exacto. Oigo lo siguiente, yo lo que pienso es lo siguiente. Hay una cosa que es una realidad, y nosotros lo sabemos los economistas por muchos años. Después de 10 años de la última crisis en cualquier país, y cuando el crecimiento económico supera al 3% interanual, las condiciones para que surja una crisis económica son muy altas las probabilidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí realmente las tasas de intereses, el incremento repetitivo por el Fondo de Reserva Federal de las tasas de intereses, evidentemente ha afectado al consumidor en todos sus aspectos. Estamos hablando de pagos mayores de tarjetas de crédito, pagos mayores de los vehículos, digamos, pagos mayores, por supuesto. Pero se paga mayor el PAN, se está pagando en la adquisición de vivienda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se buscaba, hay que decir las cosas como son, cuando se aumenta una política monetaria normalmente, generalmente aceptada, cuando se aumenta la tasa de interés, se busca recoger el circulante en manos del público con motivo de que ellos prefieran depositarlo en las entidades financieras y comprar bonos de la deuda pública, para que baje lo que es la presión de la demanda sobre los productos que están en los estantes de los supermercados. Cuando se compra menos, vamos a decirlo en términos cristianos, cuando se compra menos, cuando se compra menos productos en los estantes, simplemente baja el precio. Claro. Cuando la demanda, oferta-demanda. Cuando la demanda es mayor, sube, pero cuando dejan de comprarlo, baja. Y al bajarlo, baja el índice de precio al consumidor y por lo tanto baja la inflación. Evidentemente ha bajado un poco la inflación, sin embargo, hay determinadas áreas como en Miami, por ejemplo, que la canasta básica sigue estando extremadamente alta. Extremadamente alta. Lo que la gente consume a diario realmente está muy alta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo no quisiera decirlo ni ser profeta del desastre, pero esto va, digamos, nosotros estamos, ya Bloomberg pronosticó que para este año vamos a tener un 100% de recesión. Abogada, y en el caso migratorio, esta es la novela subida por parte de FED, de las tasas de interés. Estamos en el 5%. ¿Cómo puede afectar esto a la inmigración?
Realmente lo que vemos cuando pasan estas situaciones es que muchas personas, o sea, Estados Unidos se ve afectado, pero el mundo entero también se ve peor. Y lo que vemos es que muchas personas van a optar por venir a los Estados Unidos para tratar de mejorar su economía cuando realmente no tenemos una economía que sustentar. Pero también vamos a ver el caso inverso. Inversionistas, que son los inmigrantes que vienen a invertir aquí en los Estados Unidos, que traen dólares del extranjero para crear negocios, para crear nuevos empleos, paran de venir a los Estados Unidos. Y ese es un grupo muy, muy importante para nosotros. Si no, yo diría quizás el mejor grupo que tiene inmigración. Porque si tú tienes que venir a invertir $800,000 para crear un negocio o 1.1 millón de dólares, para, depende del tipo de negocio que estés creando y en el lugar donde lo estás poniendo, tú quieres invertir en una economía que esté bien. Que sea más sólida. Exacto, claro, que esté bien sólida. Y con las perspectivas como están, las personas no van a querer invertir. Incluso muchos que tienen inversiones van a optar por venderlas, sacar su capital, esperar a ver qué pasa con la economía para después volver a invertir. Y como quiera que sea, sí, esa rama de la inmigración sí se ve afectada. Caramba, la doctora sabe muchísimo de todo. Es una joyita. Ella sabe todo. Nosotros hacemos visas de trabajo, para los que nos están viendo, si hacemos visas de trabajo e inversión. Sí. Y entonces esto es algo que no es el mayor de los casos que tenemos, pero sí lo es un tema que se domina. Y es un tema que tenemos que dominar porque sí los vemos afectados. Algo, las tasas de interés, que digamos es importante. La subida repetitiva de las tasas de interés, evidentemente, esto ha afectado también a la parte del sector bancario, ¿no? El sector bancario, en el sentido de que, digamos, ha pasado por este tipo de etapas que están pasando, porque los bancos, los préstamos bancarios, pues son menores porque los intereses son más altos, evidentemente, y el negocio de los bancos es que la tasa activa de ellos sea mayor que la pasiva. En otras palabras, que ellos presten más, o mejor dicho, colecten más dinero que los que ellos tienen que pagar cuando le depositan en el banco. Ese es el negocio del banco. Pero si no están dando préstamos porque la tasa de interés está subiendo, evidentemente esto los afecta. ¿Y cómo afecta la inmigración? Pues ahí viene la parte interesante. La misma FED, el Fondo de la Reserva Federal, ha pronosticado que para diciembre va a aumentar el desempleo. Y si aumenta el desempleo, estamos hablando de la masa de inmigrantes que continúan llegando, van a formar parte de ese ejército industrial de reserva, como se le dice. Sí. Y evidentemente va a aumentar esa masa de personas pagando por las calles. En otras palabras, va a aumentar, señores, que decirlo, lamentablemente, el índice de delincuencia va a aumentar. Es que la política del gobierno de Biden, demócrata, no ayuda en nada a fomentar confianza en la economía. Cuando él destruye la economía, destruyendo la industria de energía, se producen una serie de efectos secundarios que crean la desconfianza. La desconfianza es el factor que determina, tú sabes, dónde vas a invertir tu dinero, cuándo lo vas a invertir, cuánto vas a invertir y a qué tiempo lo vas a invertir. Ese pronóstico no existe ahora por la desconfianza que hay en la política económica de la administración actual, que tiene una serie de efectos, o sea, la falta de la autoridad, del control de la sociedad, los district attorneys que no están enforzando la ley, que estamos teniendo crisis de seguridad en todos los estados más grandes, el crimen está en aumento, la gente tiene temor, la economía obviamente se fue al traste con el déficit que tenemos en nuestra balanza de cambio, de pago. Uh-huh. Y entonces sencillamente es muy difícil. Ahora, lo primero que hay que hacer... A ver, ¿qué es lo primero que hay que hacer según su criterio? Mi criterio es restablecer la producción energética y empezar a vender el producto que nos da el ingreso y nos aumenta la economía. Nosotros podemos pagar la deuda externa de los Estados Unidos con la reserva de gas y de petróleo que tenemos, pero tenemos que sacarla de la tierra y tenemos que venderla. Yo quería decir una cosa que es importante, ¿no? A mí me preocupa mucho particularmente lo que son los bitcoins y las criptomonedas. No, eso es una estafa. Se quiere ahora hacer y se piensa hacer ahora por esta administración lo que es el dólar virtual. Lo que es el dólar virtual viene siendo una especie de,
de criptomonedas, pero avalada por el Fondo de Reserva Federal, de manera que sí va a estar regulada. Entonces mucha gente dirá que a lo mejor... ¿Dónde está el peligro ahí? El peligro está en lo siguiente. Para mí es sumamente importante todo esto, voy a decirlo. El comercio internacional, realmente el patrón es el dólar. Cuando tú abres una carta de crédito para comprar mercancía en el exterior, tú pagas con una carta de crédito que funciona de la siguiente forma. Cuando se recibe la mercancía que importa, la carta de crédito se paga al exportador en el país que manda la mercancía. Se abre la carta de crédito, se le paga. ¿Qué es lo que pasa? Ya China, por ejemplo, está haciendo denominaciones de carta de crédito en yuanes directamente, ¿no? Okay. Están dejando de lado al dólar. ¿Qué va a suceder cuando vengan las 10.000 criptomonedas que hay? Simplemente va a haber una especulación tan alta, muy alta, porque va a haber muchas ofertas, miles de ofertas. Pero monedas... Todo el mundo dice, ¿qué hacemos? ¿Por dónde nos vamos? ¿Cuál aceptamos? Pero ¿cómo es que pues nos afecta? ¿Cómo está a nosotros? ¿Cómo nos a la familia, a la familia de a pie. A quien no está viendo la televisión. ¿Cómo dólar, esta macroeconomía se cae, se cae el dólar como signo monetario. Al caerse el dólar como signo monetario, caemos en el mundo de la especulación. ¿Y qué es lo que pasa? Simplemente el déficit fiscal va a ser tan grande que simplemente se vienen abajo todos los negocios, sí. El desempleo se vuelve enorme. Ninguna de esas monedas va a representar ninguna garantía de nada. A mí no me gustan las criptomonedas, yo lo vengo diciendo hace tiempo. Y eso es un peligro, pero bueno, el tema de la criptomoneda lo vamos a utilizar y lo vamos a estar abordando en otro programa. Gracias, Molina. Gracias, Ayurre. Amigos, y usted recuerde que para cualquier consulta sobre inmigración está esta belleza que tengo a mi lado, Cañizares Law Group, listos para atenderlo. Llame usted al 305-680-0036. No se mueva de su asiento, porque ya regresamos Ella con sabe más. mucho. Gracias. Oye, gracias.